Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, bienvenidos, un gusto, ¿cómo están? Bien, bien, buenas noches. Gracias. Bien, gracias a Dios. Una persona me escribió nomás que había sido afectada un poco por el temblor, que había tenido problemas en la energía eléctrica en la zona. Así que espero que los demás estén bien. Gracias, bien, gracias a Dios. Gracias, sí, todo bien, gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, aquí igual, ¿verdad? Yo, pues, cuando sucede eso de los temblores, yo realmente no me muevo de donde estoy. Yo estaba parada y me quedé. Solo, por supuesto, observar que estar como en una zona segura, porque en eso de que uno camina, corre, hasta puede ser más riesgoso. Pero gracias a Dios que estamos bien y pues por la compañera que nomás fue, dice ella, un problema de la zona, ¿verdad? Un problema de la energía eléctrica que se interrumpió. Así que primero Dios, todos estemos bien. Gracias. Bien, estamos a 11 participantes ahorita. Espero no hayan habido otros inconvenientes con los demás. Y pues ya vimos el tema del día de hoy, el que corresponde para este día, pues es hablar de hipervínculos. Los hipervínculos pueden ser tan familiares para nosotros, puesto que estamos ahora, ese es un término muy familiar y tan cotidiano para todos, tan común de pronto. Porque desde nuestro teléfono hasta computadoras utilizamos siempre hipervínculos. Claro, los asociamos sobre todo cuando estamos navegando en internet, cuando estamos navegando de sitio en sitio. Es tan inevitable usar hipervínculos. ¿Qué lo que significa eso? Es que son saltos, ¿verdad? Y cuando uno presiona un determinado texto, una determinada imagen, desde el momento que uno presiona y se salta otra información, desde ese momento eso es un hipervínculo. Entonces, no es diferente el uso aquí en Excel, ¿verdad? No es diferente. Entonces, ahí está la información general del tema de los hipervínculos. Y lo que hacen es que obtenemos acceso rápido a información relacionada en otro archivo o en una página web. Puede insertar un hipervínculo en una celda de la hoja de cálculo. También puede insertar vínculos en elementos específicos del gráfico. Y ahí están como los vínculos que se pueden utilizar, ¿verdad? Podemos crear vínculos a archivos nuevos, a páginas web, a una ubicación específica en un libro. Se puede utilizar la función hipervínculo, vínculo a una dirección de correo electrónico, vínculo a una referencia externa de datos de una hoja de cálculo en la web. Se puede seleccionar un vínculo sin activarlo. Se puede cambiar información del vínculo, cambiar la apariencia del texto, cambiar el texto o el gráfico de un vínculo, copiar o mover un vínculo, establecer la dirección base de los vínculos de un libro y eliminarlo. Entonces se pueden hacer varias tareas hablando de hipervínculos. Y ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Que al hacer clic en un vínculo, se abre otra página o archivo. El destino es frecuentemente otra página web, pero también puede ser una imagen, una dirección de correo electrónico o un programa. El vínculo en sí puede ser un texto o una imagen.
Cuando un usuario del sitio hace clic en el vínculo, el destino se muestra en un explorador web, abierto o ejecutado según el tipo de destino. Por ejemplo, un vínculo a una página muestra la página en el explorador web. Y un vínculo a un archivo AVI, por ejemplo, un archivo de video, lo abre en un reproductor multimedia. Entonces, pues el tema de los vínculos o los hipervínculos puede tener diversas aplicaciones. Entonces, completemos el ejemplo que se nos comparte, ¿verdad? De lo que se trata y esto muy frecuentemente puede ocurrir, que podemos necesitar un índice de hojas cuando nos encontramos en situaciones de muchas hojas y no tener como que andar buscando a dónde está cierta información. Es allí donde es bien útil hacer índices. Aquí, por ejemplo, se muestra un vínculo que nos lleva a la hoja enero. Aquí deberíamos completar si más o menos entendemos cuál es la tendencia que lleva. Entonces, al hacer clic en enero, pues lo que va a suceder es que va a habilitar o va a mostrar la hoja enero. Entonces, aquí nosotros ya podemos hacer como la lista, ¿verdad? Qué bueno que son meses porque se puede hacer la lista bien rápido, pero aquí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacerlo acá porque luego tenemos que ir como nombrando las hojas. Pero como se ha copiado lo mismo, si yo aquí hago clic en febrero, me va a llevar siempre a la hoja de enero. Si hago clic en marzo, siempre a la hoja de enero, porque como yo lo que hice fue arrastrar, entonces quizás lo que podemos hacer es mejor quitarle el vínculo a este, ya que sabemos que funciona, clic derecho, quitar hipervínculo. Ahí había algo, vamos a ver si le cambiamos. Pero vamos a ponerle un relleno como el que tiene. Vamos a ver. Quiero ponerle uno que se parezca al que tiene, pero no lo encuentro el parecido. Y no tengo un cuentagotas que ver. Eso nomás es porque se parezca al color, ¿verdad? Vamos a ver qué colores tiene. 198, 239, 206. 198, 239, 206. Ese es el color que tiene. Entonces ya nos lo dejo acá, ¿verdad? En los colores recientes para que no fuera diferente. Y pues ya el texto no tiene vínculo para que podamos luego ir. De todas maneras, toca irlo haciendo. La ventaja es que siempre, ya saben ustedes que siempre va a haber una primera vez en que vamos a tener que hacer una determinada acción para luego solo aprovecharnos y sacarle todo el lucro posible. Entonces, ya se dieron cuenta que no es difícil hacer hipervínculos, clic derecho, vínculo. Y aquí tenemos varias opciones de insertar hipervínculo. ¿Hacia dónde queremos vincular? Podemos vincular tal como están como las palabras bastante comprensibles de qué es lo que hace. Queremos que nos lleve a un archivo, a otro archivo, ¿verdad? Por supuesto, diferente en el que estamos, o alguna página web. Lugar de este documento que se habla cuando se selecciona el lugar de este documento, nos aparecen
las hojas, ¿verdad? Que están disponibles en el libro. Se puede tener un botón, así como tenemos aquí este icono que es una paginita blanca, que cuando hacemos clic sobre ese icono se abre otro libro. Entonces también nosotros podemos tener un icono por ahí que nos cree un nuevo documento. Y también podemos vincularlo a una dirección de correo electrónico. En algunos, pues, aparecen algunas opciones. Por ejemplo, aquí cambiar la ruta, nos aparece la ruta, ¿verdad? En donde yo, por ejemplo, estoy ubicada ahorita. Hay unas opciones, dice cuándo modificar. Modificar documento nuevo ahora, modificar documento nuevo más adelante. Y ahí pues vamos explorando lo que se necesite. Por ejemplo, este botón que dice info en pantalla, que info en pantalla es, por ejemplo, cuando, bueno, ahorita no me va a funcionar, pero digamos que si yo dejo el mouse ahí, por ejemplo, en formato condicional, me aparece esa breve ayuda de que formato condicional, marque fácilmente, esto es similar a lo que dice acá de info en pantalla. Yo puedo elegir qué información se muestra cuando solamente se deje el puntero en la ubicación cualquiera, ¿verdad? En una celda puede ser. Luego también se pueden agregar marcadores, ¿verdad? Carpeta actual, que es la carpeta donde yo me encuentro en este momento. Páginas consultadas, en el caso de que tengamos, allí nos aparece el historial de páginas consultadas. Si hay archivos recientes, una dirección específica de una página web o del mismo archivo. Para este ejemplo, se utiliza lugar de este documento y se selecciona la hoja enero. Entonces puede ser que yo diga, le vamos a poner una info en pantalla que diga, lo más común es que diga ir a enero, digamos. Entonces, y dice, aparte de que va a ir a la hoja enero, si queremos que se vaya a una celda en específico, escriba la referencia de celda. Aquí se va a ir a A1. Pero si yo, por ejemplo, quisiera que se vaya a A4, ahí le digo que se vaya a A4. Entonces, cuando presionamos ese vínculo, ahí está. Sin presionar, ¿verdad? Solo dejo el puntero sobre. Y eso es lo que acabo de escribir, donde dice ir a enero. Esa es la info en pantalla. Entonces, cuando se selecciona, la celda que viene a seleccionar, que también se le indicó, es A4. Y así sucesivamente. Pero primero vamos a empezar, ¿verdad? A nombrar esas hojas, a escribir los meses del año. Recuerde que a medida vamos realizando el trabajo va creciendo y vamos necesitando hojas, ¿verdad? Aquí también hay una tendencia, se les va poniendo color a las pestañas. Entonces, aquí donde dice color de pestaña, le vamos a poner, ahí le vamos a ir cambiando. Esto, por ejemplo. Aquí nada más es pura cuestión de formato, nada más.
Perdón, ni se le puede poner el año. El año, ¿en dónde exactamente? ¿En cada mes En o? cada mes. O sea, si lo puede, lo quiere. Sí, nosotros podemos O poner. el. O sea, este es un ejemplo, ¿verdad? Los nombres de hojas, por supuesto que pueden tener septiembre 2022, ¿verdad? O solamente tener el año, ¿verdad? Ahí, como las hojas, depende de qué actividad se haga. Por ejemplo, en algunas ocasiones aparecen nombres de empleados, en cada hoja hay un nombre de empleado, depende a lo que se dedique, ¿verdad? En cada hoja hay un nombre de producto, en cada hoja hay un nombre de categoría. Entonces, aquí como simplemente es un nombre, se le puede poner, ¿verdad? El año. Es, aquí le estamos. Esto en algún momento se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, esto siempre pasa. Las cuestiones de formato en algún momento siempre las hacemos. Hay una primera vez en que hacemos este tipo de tareas. Y así vamos, ¿verdad? Aquí decimos, y estas hojas igual, en este momento son meses, pero en algún momento igual pueden ser años, ¿verdad? O algún otro tipo de dato. Y vamos haciendo el vínculo, ¿verdad? Lugar de este documento, febrero, y esto en este momento es repetitivo. Vínculo marzo. Disculpe, Sí. digamos que si ya tengo, por decir, porque yo trabajo bastante como, así como está este ejercicio que estamos haciendo ahorita, pero para meterle el índice, ¿cómo haría si ya tengo toda la información de los meses? Ah, exactamente esto que estamos haciendo, como usted ya tiene, uy, algo está pasando aquí que se me están ocultando las hojas, pero vaya, como usted ya tiene las hojas de meses, ¿verdad? Ya las tiene con algún tipo de información. Sí, ya las tengo llenas, digamos hasta este mes, ya lo tengo lleno, pero el índice sería la primera página Ajá, lo que que se. usted, ajá, digamos que usted aquí se encuentra en el mes de mayo. Entonces, digamos que se encuentra en el mes de mayo, aquí en la hoja, usted puede hacer clic derecho. Insertar. Insertar, aquí le sale hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Esa es una forma, ¿verdad? Y usted presiona aceptar. La hoja le queda aquí, la hoja 1. Entonces usted la arrastra, hace clic, la arrastra y vea, si usted se va fijando, ahí le va determinando la posición. Cuando usted se va moviendo, arrastra y se mueve. Entonces ya le queda aquí al inicio, donde usted suelta. Y allí ya le queda su hoja de índice. Se Ajá. la puede cambiar. Gracias, Liz. Ah, y si no, pues aquí al final le va a aparecer el más, ¿verdad? Para una hoja nueva. Y en los métodos abreviados de teclado, recuerdo que era con Shift F11. También puede usted insertar una hoja. Entonces tiene como, aquí me la insertó, ¿verdad? Entonces tiene como por lo menos tres maneras básicas de insertar hojas en blanco. Entonces aquí solo terminamos de hacer los vínculos. Voy por agosto.
Y entonces ya están vinculadas a las hojas respectivas. Si presionamos en febrero, nos lleva a la hoja de febrero. Presionamos marzo, nos lleva a la hoja de marzo. Presionamos diciembre, nos lleva a diciembre. Aquí hay algo incómodo, ¿verdad? Porque estamos hasta ahí ya, o sea, estamos haciendo un índice aquí, pero cuando ya estamos hasta el final, en la última hoja, nos toca como que ir regresando con esta, y tampoco es la idea, ¿verdad? Entonces es mejor que hagamos un vínculo por hoja, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que aquí en enero, ¿verdad? Que enero permita regresar al índice, que todas permitan regresar al índice. Entonces, depende qué celda tengan vacía de sus datos. Quiero ver, aquí empieza con A4. Digamos que en A4, para que vean un poco mejor. Digamos que en A4 podemos poner ir a inicio, ¿verdad? Y este vínculo lo vamos a vincular obviamente a la hoja índice o ir a índice, como sea, ¿verdad? Ese es un texto que, pues como sea. Entonces, vamos a vincular lugar de este documento que de aquí de enero se vaya para índice. Y si queremos que exactamente vaya a seleccionar una determinada celda, A4 le podemos poner. Y ya cuando presionamos ir a inicio, pues ya nos lleva a la hoja del índice o de inicio. Y como es el mismo comportamiento que vamos a querer para las demás, ¿verdad? Lo que tenemos que fijarnos es que sea el mismo espacio. O sea, yo le puse en A4 y lo ideal es que en todas, yo solo voy aquí a presionar, presioné control C y así me voy a ir en todas las hojas. En A4. Allí. Solo voy pegando nada más. Perdón, Lee. Y en ese mismo índice podemos ingresar según queramos otro año adicional. Sí, claro que sí, lo puede hacer. Entendiendo, ¿verdad? Que en estas hojas, por ejemplo, aquí tiene un septiembre 2022. Me imagino que más adelante va a tener otro septiembre 2021, por ejemplo. Entonces, sí, ¿verdad? No hay problema. O sea, yo aquí le puedo adicionar una hoja y en este caso ya hoy quiero que se posicione al final, ¿verdad? Como para que diga septiembre 2023. Y me voy a traer, como todas estas hojas tienen que ir al índice, entonces voy a ir. Como les digo, lo ideal es que ustedes busquen un lugar que sea el mismo para que no nos perdamos nosotros. En A4, sí, ¿verdad? Eso me preguntaba. ¿Hay alguna otra pregunta? Licenciada, Sí. ¿y si se ponen diferentes años en la hoja de índice, sí podría ir los meses con el año a la par? Porque serían, digamos, dos grupos de diferentes años, por Dos ejemplo. grupos de diferentes años, es correcto, ¿Verdad? porque el vínculo va a estar asociado al nombre de la hoja. Con eso sí Ah, okay, es de gracias. tener, Sí. de tener cuidado, porque esa es otra cosa. No pueden haber dos hojas con el mismo nombre. Digamos, acá yo hago otra hoja, ¿verdad? Ay, se me fue en otro lado. Mejor me ubico al final, que es donde yo quisiera agregar la hoja, digamos aquí. Y agrego otra hoja y yo no puedo ponerle a esta hoja un mismo nombre, por ejemplo, que diga octubre 2022, porque el nombre ya está ocupado, pruebe con uno distinto. Entonces, como desde ahí, partiendo de ahí, ¿verdad? Que no podemos tener nombres diferentes en las hojas. Entonces, eso va a depender del nombre de la hoja y a dónde hagamos el vínculo, ¿verdad? Entonces aquí tengo septiembre 2022, septiembre 2023, octubre 2022, octubre 2023, y en el índice hay que ser específicos también, ¿verdad? Aquí me queda una hoja que a lo mejor la voy a eliminar porque creo que se me insertó. Aquí debemos ser específicos también, ¿verdad? Si yo quisiera, aquí quizás voy a hacer esto, lo voy a bajar
para poner 2022 aquí, pero eso va sin vínculo, lo voy a quitar. Esa es una manera, ¿verdad? Voy a quitar ese hipervínculo porque, ay, vamos a centrar. Y esto mismo podemos tener en otra columna, como ustedes lo expresan, ¿verdad? 2021, pero eso sí, ¿verdad? Con los vínculos a la hora de vincular la hoja es de tener el cuidado. Ahorita esto es una copia de esto, por lo tanto es de modificarlo. Lo recomendable sería es que mejor le quitemos los vínculos a este y comencemos, ¿verdad? Estos vínculos ya están todos hechos, digamos, si se tratara de ese año. Entonces, enero viene a enero y nos podemos ir a inicio. Febrero. Sí, ahí son los vínculos, ¿verdad? Quiero ver. No, no lo sé. ¿O no? Estaba haciendo los de aquí, ¿verdad? Bueno, hagamos entonces esos vínculos. Ahora que selecciono febrero, aquí es donde podemos ir a modificar, como para que aquí la celda, la marcación me cayó de una vez en A1, pero si yo quisiera que de una vez quede en A4, aunque no importa, porque como el vínculo, ya saben ustedes que se comporta de esta manera, con una manita y un dedo, el dedo índice apuntando el texto que tiene el vínculo. Entonces, ir a inicio, de ahí marzo, vamos a hacer. Quiero ver cuál es el método abreviado. Cuando son tareas repetitivas, es mucho mejor hacerlo con la combinación de teclas. Si voy a insertar y vengo aquí a vínculo, me dice que pero ahí no me lo muestra. Para los vínculos. Aquí en donde está, ¿verdad? Aquí tengo que definir que este septiembre va a ir al septiembre 2022, ¿verdad? Y que este octubre va a ir al octubre 2022. Ahí sí, en algún momento tiene que tener alguna identificación, ¿verdad? Para no perderme. Noviembre. O sea que ahí dependerá del nombre que le pongamos en la hoja, ¿verdad? Para Correcto. identificarlo, ¿verdad? Correcto, de eso depende, así es. Excelente, Ana, bienvenida, qué bueno que se restableció ahí el servicio. Muy bien, ya estamos con todo aquí. Estamos trabajando los vínculos, muy bien. Entonces, claro, ajá, como usted lo dijo, depende del nombre que le asignemos a la hoja, así nos lo muestra, ¿verdad? Entonces, cuando yo me voy a marzo, ir a inicio, aquí ya no sale fácil, ¿verdad? Porque no importa en la hoja que estemos lejana del índice, nos va a regresar al índice. Abril, ir a inicio. Mayo, ir a inicio. Junio. Aquí en agosto no le he puesto, lo voy a continuar. Copio esto en todas las demás. En el mismo lugar, ¿verdad? Para que no es que sea regla, pero es como lo recomendable. En el mismo lugar dejemos el vínculo. Ustedes sabrán en el espacio donde les pueda caber, ¿verdad? Puede ser arriba, abajo. Y en el listado, a la par de cada mes, no se le podría poner el año. ¿No?
En una columna. A la par de cada mes, por ejemplo, enero 2022, Ah, así, digamos así, como un solo texto. febrero 2022, no se podría, sería muy, como muy largo. Ajá. Ajá, Entonces, ajá. uy, aquí hay que tener cuidado porque si yo no quiero que esté, como me interpretó, me identificó que era fecha, entonces, Ajá. solo le voy a dar, aquí, si nos pasa eso, voy a regresar a la celda y voy a ir a inicio y le voy a poner general. Es que como me lo toma como fecha, entonces mejor vamos a hacer lo siguiente. Ah, Voy por eso le preguntaba. deshacer, pero no importa porque usted aquí antes de enero le puede poner un apóstrofo. A ver dónde tenemos el apóstrofo. Ese apóstrofo hará que lo tome como texto, ¿verdad? Y ya de allí, pues eso ya no se le va a mover. O sea, Ah, okay. en realidad este texto puede ser cualquier texto, lo que usted quiera. Todos esos textos son personalizados. Ahorita porque lo estamos haciendo con meses, ¿verdad? Pero es lo que les decía, si ustedes trabajan con empleados, productos, cualquier otro dato que ustedes tengan detallado acá, ¿verdad? En los meses. Y entonces aquí usted solo le pone apóstrofo al inicio y le va poniendo. Y se va rellenando, ¿verdad? Ese apóstrofo hace eso, que nos identifique el dato como texto. ¿Verdad? Y así lo vamos haciendo Ah, para bueno, los demás. gracias. Y vamos aquí en agosto, ir a inicio, septiembre. Y entonces ahora ya viene, hay que hacer estos vínculos, ¿verdad? Estas hojas todavía no están porque solo he hecho la de septiembre y la de octubre. Vamos a poner un color de pestaña. Septiembre y octubre. Entonces, voy a hacer la de septiembre. Le voy a poner allí. Y voy a hacer solo esos vínculos porque solo esas hojas he hecho. Claro, se pueden insertar las demás. Ah, yo le puse 2023. Ya se la voy a cambiar. Septiembre 2023. Solo estoy haciendo el vínculo, pero luego le voy a cambiar el nombre. Octubre 2023. Entonces, si yo aquí le cambio septiembre 20. Y voy a ponerle siempre estas que me permitan regresar al inicio. Ir a inicio. Entonces ahí está, septiembre. Ah, vaya. Ahí la referencia no es válida porque como yo hice una referencia aquí, lo que vamos a hacer es modificar el vínculo. Clic derecho, modificar hipervínculo. Porque como le cambié el nombre a la hoja, ¿verdad? Entonces ahora sí, septiembre 2021. Y a esta también, modificar hipervínculo de 2021. Entonces, cuando presiono en septiembre, se viene a la hoja de septiembre 2021, me regreso al índice, octubre 2021, se viene a la hoja de octubre 2021. Y así es como podemos hacer en realidad aquí cualquier texto que se quiera poner y que nos regrese. A ver. Ahorita entonces ya tenemos esta hoja que de aquí del índice podemos ir a cualquiera y de aquí de cualquier hoja podemos ir al índice. Entonces, en la teoría nos decía, no solo textos pueden haber.
Vamos aquí a insertar y no solamente podemos hacer vínculos con las mismas hojas, ¿verdad? Puede ser que tengamos, por ejemplo, como ya lo hicimos con texto, ustedes pueden tener en algún momento ilustraciones, alguna imagen, por ejemplo, una imagen representativa, por ejemplo, pueden ser imágenes guardadas en el dispositivo, imágenes de archivo que son imágenes en línea y esas también que son imágenes en línea. Entonces, digamos que vamos a ir a buscar una imagen en línea, por ejemplo, pero si ustedes tienen guardada una imagen en su dispositivo, pues dependerá a dónde está esa imagen. Entonces, aquí podemos buscar en las imágenes en línea. Depende qué es lo que quieran, ¿verdad? Aquí aparecen categorías de las imágenes. Entonces, digamos que vamos a escribir aquí ventas. Vamos a ver qué imagen nos va a mostrar. Está mostrando nada de ventas. Qué raro. Quiero ver algo que tenga que ver. Pues aquí hay cualquier cosa de reunión, dice acá. Entonces, digamos, ustedes tienen una imagen y, por ejemplo, tienen una archivo de Word, digamos, es que aquí como hay gente que no conocemos, ¿verdad? Vieran que yo con esas fotos. vamos a ver. Voy a regresar para no poner modelo, ¿verdad? No sé, aquí por aquí dice. Pero como simplemente estamos haciendo un ejemplo, vamos a ver allí dinero, ¿verdad? Cualquier imagen, ustedes eligen cualquier imagen, insertar. Aquí tenemos esta imagen, la ajustamos, ¿verdad? Esta imagen que tiene ese texto ahí, a ver, voy a mostrar las columnas que están acá ocultas. Ahí hay una imagen. Ahí viene extraño, pero igual voy a mostrar las filas. Voy a hacer esta imagen más pequeña y aquí quedó este cuadro de texto, que es este cuadro de texto que, pues sí, digamos como el copyright de la imagen, pero como es una licencia libre, ¿verdad? Entonces, hay imágenes que no dejan hacer eso, pero esta sí. Solo le quitamos ese cuadro de texto y ya tratamos a la imagen. Digamos que esta imagen podría representar. A esa imagen usted la puede tratar con los estilos que usted quiera. Usted le puede dar cualquier estilo de estos. Cualquier estilo, usted le puede cambiar el borde, ¿verdad? Esa imagen, el grosor, esa imagen usted la trata como quiera, ¿verdad? Recuerde que no hay que despreciar la forma en que están, en que se miran los datos. Si bien es cierto que lo más importante es que funcione, pero también el formato es importante, cómo se va a ver, ¿verdad? Entonces, ahí ya es cuestión de gustos y cuestión de personalización en la hora de los estilos, ¿verdad? Entonces, asumiendo que esa imagen nos va a llevar, por ejemplo, a un documento de Word que, por ejemplo, tiene un informe. Entonces, le vamos a hacer un hipervínculo a esa imagen. Y aquí donde dice vínculo, vamos a decirle, depende que aquí sí ya no aplicaría lugar de este documento, porque si se fijan en esta opción, o sea, ya vieron que aquí no va a aparecer la imagen, ¿verdad? Aquí van a aparecer los nombres de las hojas. Allí depende qué es lo que queramos hacer con esa imagen. Entonces, si queremos que al hacer clic en esa imagen se vaya, por ejemplo, a un informe, no sé, me voy a ir
Puede ser un archivo de Word, un archivo PDF, una presentación, cualquier tipo de archivo. Por decir algo, voy a seleccionar este que fue el que utilizamos ayer, la validación. Y entonces selecciono archivo, selecciono la carpeta donde está ese archivo, selecciono el archivo. Esta es la dirección que nos da, ¿verdad? Le podemos poner un info en pantalla en el que diga ir a informe, por ejemplo, si ese es el objetivo. Ir a informe financiero puede ser, como para asociar la imagen, ir a informe financiero, presiona aceptar y cuando solamente dejo el puntero, ahí está, ahí aparece la info en pantalla, que es la que acabo de escribir, ir a informe financiero, entonces si hago clic allí, me abre el archivo al que se le dijo que iba a abrir. Entonces ustedes pueden tener imágenes. También pueden tener, aquí siempre en ilustraciones, pueden tener formas. Ahí la forma que usted quiera ocupar, porque puede ser que usted quiera usar, por ejemplo, este rectángulo con esquinas redondeadas como para simular un botón, ¿verdad? O utilizar alguna de estas flechas de bloque. ¿Verdad? Ahí depende, ahí ustedes deciden qué objeto utilizar. Si yo selecciono ese rectángulo y lo pongo acá, por ejemplo, lo hago como estilo botón, digamos, asumiendo que es un botón y que ese botón igual me va a llevar, digamos, me puede llevar a un sitio web. Voy a hacer clic derecho en ese botón, voy a editar texto. Y depende a qué sitio web, ya que estamos hablando de dinero, quizás le puedo poner Ministerio de Hacienda, tal vez, para que me lleve al sitio del Ministerio de Hacienda. Eso lo voy a hacer. Aquí abajo. Puedo hacer más larguito. Aquí como son objetos, en realidad ahí usted los va a personalizar. Le quiere dar un formato de forma, por ejemplo, un estilo de forma. ¿Qué está costando que cargue? Digamos. Digamos, este, por ejemplo, cualquiera puede ser, ¿verdad? Ya ese parece botón. No más que ahorita no hace nada. Entonces, para que tenga como la apariencia de botón, ¿verdad? Clic derecho, asignamos el. ¿Verdad que está temblando otra vez? Sí, está temblando. Ok, sí, porque primero, eso me pasó en el primer temblor, que yo escuché un sonido y dije, qué raro ese sonido, pero a medida yo iba descifrando el sonido, ya estaba sintiendo el movimiento, ¿verdad? Lo mismo pasó ahorita, vi el teléfono y que cabal estaba lo mismo y después obviamente el temblor, ¿verdad? Bien. Vínculo y aquí le vamos a seleccionar vincular a página web. Aquí vamos a escribir la dirección del sitio web del Ministerio de Hacienda, si ese fuera el caso, www.mh.gov.sb. Vean que nosotros no le escribimos el HTTP porque ese ya es el servidor de Internet, ¿verdad? Que ya nosotros, ya, bueno, es más, ni siquiera algunas veces estamos acostumbrados a ni tan siquiera escribir la www. Porque ya son servidores web, ¿verdad? Que automáticamente lo muestra. Entonces, presiono aceptar y ya el vínculo ya queda hecho, ¿verdad? Entonces, cuando presionamos, ese tiene como una apariencia de botón,
Vea que, ¿cómo sé que es vínculo? Porque ya está la manita ahí apuntando, clic, y me abre el sitio del Ministerio de Hacienda. Entonces, hemos aplicado vínculos de texto a una imagen, a una forma, ¿verdad? Aquí igual, ¿verdad? Ustedes pueden tener un icono, ustedes pueden insertar un icono, por ejemplo, digamos que tengan ustedes una hoja de, veamos si aquí dentro de estos iconos encontramos uno, o le voy a poner gráfico, tal vez ahora, digamos que tengan una hoja de gráfico, ahí está. Icono que le represente un gráfico. Entonces usted selecciona pues ahí cualquiera que le guste, el que crea que es más representativo. Me voy a quedar con este. Voy a insertar ese icono y ahí solo lo ajusto, ¿verdad? Recuerde trabajar más bonito que como yo se lo muestro, ¿verdad? Lo bonito también tiene que dejarse ver. Entonces, digamos que ese icono también va a tener un vínculo que nos puede llevar a un gráfico en una misma hoja de aquí, ¿verdad? Entonces, lo mismo, pasa lo mismo. Yo puedo decir aquí, o hasta el final, si quieren, bueno, decir, por ejemplo, voy a seleccionar más y le voy a poner aquí gráficos, digamos, en donde se espera que allí hayan algunos tipos de gráficos. Gráficos. Aquí lo que faltaría es ponerle esto para que ya llevamos varias hojas como para no estar yendo manualmente hasta la primera, ¿verdad? Me voy a inicio. Hacemos el vínculo. Aquí sí, lugar de este documento, porque lo que estamos haciendo es que este vínculo nos va a llevar a una hoja que se llama gráficos. Entonces, acuérdese que ahí nos llevó a ese clic y nos llevó a la hoja gráficos. Nos vamos a inicio. Es más, usted puede dibujar su pantalla de inicio. Digamos que esta es su pantalla de inicio y usted puede hacerla lo más creativo que pueda hacer. Hacerla como bien bonita, ¿verdad? Bien vistosa y que por supuesto le funcione. Aquí igual, este objeto usted lo puede, le puede dar formato, ¿verdad? Quiero ver. Rellenos, contornos, efectos. Cambiar, bueno, aquí si quiere cambiar que ya no sea ese gráfico, por ejemplo, le puede poner alguno de estos, ¿verdad? Relleno coloreado, énfasis 5 sin contorno. Entonces usted puede ir personalizando de manera creativa su pantalla de inicio, ¿verdad? También digamos que si usted, como ya vimos que se puede poner en texto, en imágenes, en botones, en iconos, la verdad que en lo que quiera, ¿verdad? Y hacer el vínculo a donde usted necesite que el vínculo vaya, a hojas del mismo libro, a archivos que usted tenga, que quiera, consultar en ese momento, a sitios web que le parezcan más accesibles, que usted los pueda tener a la mano. Y ya vimos también que se puede regresar. Aquí, si ustedes quieren tener el texto de ir a inicio, lo pueden tener, pero si no, ustedes también ya vieron que pueden tener ilustraciones, ya pueden tener formas como para hacerlo quizás más bonito, ¿verdad? Pueden poner, por ejemplo, una flecha hacia la izquierda. Y que esa flecha igual le vaya a inicio. Ahí decide usted, ¿verdad?
que dejar. Flechas y el texto, otro icono, ¿verdad? Entonces, lo mismo que hacemos, configuramos esa flecha, clic derecho, vínculo. ¿Y qué es lo que va a hacer esa flecha? Sí, se va a ir a un lugar de su documento que la hoja se llama índice. Entonces, hace lo mismo la flecha. Hago clic en la flecha y me lleva a donde yo quiero que sea la pantalla de inicio si lo queremos ver así. Aquí en insertar también ustedes pueden tener, a ver, voy a poner esto por aquí. En insertar está, por ejemplo, aquí donde dice texto. Y aquí dice objeto. Dice que inserta un objeto incrustado en el documento. Me muestra este cuadro. Y ustedes pueden presionar aquí donde dice crear de un archivo. Entonces, ahí igual seleccionan ustedes aquí en examinar, ubican a donde tienen el archivo, ¿verdad? Como les decía, puede ser un archivo, digamos, para no agarrar el mismo. Los pasos del fondo de pantalla. Lo que se mira como montaña es eso que se mira al fondo. Lo que ya traía la plantilla. A ver. Aquí solo termino esto. Digamos que quiero irme aquí a esta. Esa es una imagen. Voy a insertar y aquí hay dos opciones. Vincular y mostrar como icono. Veamos qué pasa si presiono vincular. Si hago eso, me muestra este acceso. Voy a ir de nuevo a insertar objeto. Voy a agarrar la misma imagen. Y veamos ahora qué pasa si hago las dos cosas. Mostrar como icono. Aquí se puede cambiar el icono. Como es una imagen, ¿verdad? Ahí nosotros podemos cambiar el icono. Puede ser tal vez esta. Pero igual, como es un objeto, como cualquier objeto, a ver. Como es otro tipo de objeto, pero lo que quería mostrarles era eso también. Pueden ocupar ese camino. Y en este caso, cuando ustedes hacen doble clic, lo que hace es abrirles ese archivo, ¿verdad? Si yo le doy a abrir, pues lo abre. En este caso fue una imagen. Esa es otra manera de cómo lo pueden hacer. La imagen del fondo, me voy a venir para acá, Idalia, y vamos a ver aquí. Hay una. Se llama. Ahorita no me acuerdo bien cómo es que se hace eso. Quiero ver. De gráficos. Ahorita no me acuerdo. Quiero. Efecto de relleno, más colores.
Y dale, ahorita no me acuerdo, pero yo le voy a, ay, por Dios, y ya estamos a segunditos y no les mostré lo que me parece que no recuerdo si Ana o Katherine nos daba una propuesta de formato condicional. Yo dije, se los voy a mostrar, se me fue el tiempo y no se los mostré. Si quieren, les mando el archivo por WhatsApp, aunque no. Mejor se lo voy a decir mañana, porque yo dije, no sé, Katherine o Ana fue que nos dijo, y eso no se puede poner en lugar de que sean círculos de validación, porque estamos hablando de validación, que sea un relleno. Entonces dije, se los digo hoy, pero se me olvidó y se los digo mañana. Dos tareas llevo para mañana. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Ahí van a disculpar, pero sí se nos llegó el tiempo. Así que mañana les complemento lo que no pudimos abarcar ahora. Muchas gracias y los veo mañana entonces a las 8. Feliz noche, Feliz licenciada. noche. Gracias. Feliz Sí, noche. está bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.